Hola, ¿qué tal? Aquí, Chir. Pues bueno, volvemos a Triangle Strategy. Estoy aquí, momento capítulo 17, ¿no? En el momento de decidir qué hacer con nuestra vida. Nuestra vida con... Que bueno, tenemos tres opciones, ¿no? Ya se vio, de hecho, repito ahí el número de capítulo. Luego, pues en su momento, pues pondré a la que suba al canal, ¿no? Pues este mismo capítulo, este vídeo, creo que era el 29. Si no me equivoco, si lo he mirado. 29, pues bueno, les pondré 29.1, 29.2, 29.3, ¿vale? Quien llegue aquí supongo que se habrá hecho una idea. Ya veré esas opciones. Sí que me he puesto a subir un poco los personajes. El resto los tengo todos como mínimo a 24, básicamente para luego no tener que subirlos, ¿vale? Tenía algunos que en la primera partida que me pasé estaban a nivel el ingeniero y el comerciante, creo que era, los tenía el mercader, no sé cómo sale, los tenía a nivel 12, 13, una cosa así. Los he subido y esos dos pues están a 24, ¿vale? El resto que tenía pues más o menos 25, los máximos creo que están a 27. Y bueno, pues ha salido historia personaje, ¿no? Al subir, solo ha salido uno. Me lo he mirado porque pensaba que dije esta. De hecho, es la última historia de personaje que hice de Cordelia, ¿no? Y creo que es distinta a la última que subí. Y bueno, si no, lo doblo, no pasa nada. Vamos a ver, la capital de Glaucoburgo está libre del yugo de Fragolada, pero el pueblo todavía no ha perdonado en lo más mínimo a Cordelia. Ya digo, no sé si lo hice. Seguramente sí, no sé si ha cambiado algo porque aún no he decidido y está el level. A mí me suena que sí, pero... Pues bueno, como está aquí, por si acaso alguien se ve esta parte de los vídeos y no se ve la primera que hice, pues... Nada, hemos podido recuperar el reino de Glaucoburgo y todo es gracias a ti y tus camaradas, Ugat. Además, has protegido de maravilla a mi hermano. Te agradezco al corazón toda tu ayuda. Oh, honráis, pero sin los esfuerzos de Su Alteza y de Don Serenoa, nada de esto hubiese sido posible. La gente de Glaucoburgo está deseosa por vuestro regreso. ¿Crees que es así de verdad? ¿No lo oyes, Huguet? ¿El clamor del pueblo? Cordelia, princesa títere, sí que lo había hecho. No eres más que una traidora. El tormento de Don Lightlord Landroid jamás será olvidado. Si Roland estaba vivo, ¿por qué no apareció antes? Deja de esconderte, da la cara como Don Landroid, nuestro mártir. Sí, sí que lo hice. Han congregado todos para culparnos a mí y a mi hermano, su majestad. ¿Cómo se atreven? Ahora mismo me encargaré de dispersar a esta caterva. Es inútil, tienen razón, solo dicen la verdad. Bueno. La historia, ya digo, si tengo que repetirla, la repito. He subido el level del resto de personajes, básicamente porque pensaba que saldría también más partes de historia de personajes, pero quizá no. Y solo sale de los más principales, ¿no? Y durante la toma de poder de Fragualada. ¿Y bien? ¿Ya te has decidido? ¿Cuánta vileza? ¿Es que acaso tengo elección en este asunto? Agradezco que no me hagas perder mi valioso tiempo. Quiero que informes a la ciudadanía de Glaucoburgo de que el reino queda bajo control del archiducado de Fragualada. Estoy seguro de que lo aceptarán con resignación, de ser tú quien lo proclame. Y déjame que te advierta sobre lo que pasaría de no acatar mis órdenes. Los Folkes son devotos de Glaucoburgo, por lo que se nos echarán encima, de eso no tengo duda. Aquellos que osen plantar cara a mi autoridad, en puntos suspensivos, debemos estar preparados para sofocar cualquier llama. Incluso tú podrás imaginarte lo que significaría, o me equivoco. Que pienso, a veces me sale ahí porque voy colocando la ayuda, ¿no? Que se ve abajo del todo, la quito, tampoco pasa nada. Si hubiera derramado más sangre de haber rechazado la oferta del archiduque. Os entiendo.
Y me puedo imaginar cómo de doloroso ha tenido que ser para vos llegar hasta aquí. Y aún así, la gente os malinterpreta e insulta de aquella manera. No puedo definir con palabras la frustración que siento. No me importa lo que digan de mí. Pero no puedo soportar que la brecha entre familia real y el pueblo se ensanche más por mi culpa. Debo actuar a toda costa. Nuestro futuro pinta muy negro. ¿Cómo no cambiamos esta situación? Deseo de todo corazón arreglar este malentendido, pero no sé cómo. Bueno, vale. Let's go. Let's go to the party. Y bueno, pues decisiones, ¿no? Que la balanza de la convicción, ante Sirenoa se plantean tres caminos incompatibles entre sí. La balanza de la convicción aguarda la votación más importante para el camino que habrán de recorrer. Y bueno, pues por eso había, guardé aquí, ¿no? Una partida aparte. A partir de este punto la historia tendrá cambios significativos, así que te recomendamos que guardes tu progreso actual. ¿Quieres ir a la pantalla de guardado? No. ¿Por qué? Pues porque ya está guardada la partida, ¿no? Sí que es verdad que quizá la parte debería haber guardado antes de la parte de del comentario este, ¿no? Bueno. Una orgida ha desplegado su ejército y se dirige a las nuevas minas de Norselia. ¿Estás segura de ello? Sí, no hay duda. No hay ninguna duda. ¿Entonces se han enterado de lo de las rocas salinas? Pongo la misma voz de Frederica que de Cordelia. No iba a quedarse como un secreto para siempre. Era solo cuestión de tiempo. La volada también está reuniendo a sus tropas delante del portón de las atalayas. Así que ha comenzado una guerra por hacerse con las rocas salinas. Tenemos que tomar una decisión, pero ya. Loran, ¿qué es lo que hará el reino de Glaucoburgo al respecto? He decidido qué hacer con las rocas salinas. Se las entregaré a la sacra sede de Donálgida. ¿Cómo? También introduciré la fe de la diosa a mis territorios y a sus gentes, para así asegurar nuestra protección. Aunque tengamos las rocas salinas, será imposible hacer felices a todos nuestros ciudadanos. Por ello, he elegido el camino que hará que el mayor número de personas vivan felicidad bajo una verdadera igualdad. Pero el motivo de todas estas guerras es que Donalgida quiso beneficiarse exclusivamente a Susan. Esta diosa no promete la igualdad. ¿Acaso no has visto cómo está el Rosé de la Fontana? Exacto, si entregásemos las rocas salinas a Donalgida, Roselia estaría bajo el yugo de la diosa. Todo se guiaría bajo los dogmas del oráculo, en ese caso. Estoy más que dispuesto a dejar de ser rey y que el reino desaparezca. Sin embargo, de esta forma los habitantes de Norselia recibirán la protección de la diosa por igual. Más gente podría vivir plenamente en paz que hoy en día. ¿Y te parece bien sacrificar a los roses para esto? Así es. Lola, ¿cómo te atreves a decir eso? Me pongo firmemente. Lo que debemos hacer es aliarnos con Fragualada para eliminar a Donálgida. Podemos aprovechar las rocas salinas para persuadir a Gustadolf de ayudarnos. ¿Aliarnos con Fragualada? ¡Y de broma! Gustadolf es mi enemigo mortal. ¡Me niego! No tenemos más opción. Sin embargo, ¿no habíais dicho antes que estáis dispuestos a dejar el reino atrás por el bien del pueblo? Para ello, hay que dejar las emociones personales a un lado. ¿Cómo te atreves? Tú no entiendes mi dolor. Aquí todos actúan en interés propio por sus países. Justo por eso, todos han preferido hacer como si los Rosé no existieran. Han elegido creer en la diosa todo para disfrutar de la salud obtenida a través de los sacrificios de los Rosé. Ya que tenemos estas rocas salinas, podemos desmontar la fe de la diosa, como la gran mentira que es. ¿Y vais a preferir que sigan matando a los Rosé? Doña Frederica, ahora no es el momento ideal para hablar de los Rosé. Al contrario, ahora que todos los países están sumidos en el conflicto, tenemos la oportunidad perfecta para salvarlos.
Si Don Argeda se hace con las rocas salinas, habremos perdido para siempre la posibilidad de salvarnos. Tenemos que unir fuerzas para que todos sepan la verdad. No, más bien tenemos que elegir una prioridad y no una distracción. No podemos permitirnos gastar fuerzas en otros asuntos. ¿Cómo que una distracción? Estoy diciendo que estáis siendo irracional. Salvar a los Rosés conllevaría un grandísimo peligro para todos nosotros. Aunque consigamos sacarlos de ahí, ¿qué impide a Don Argeda atacarlos en respuesta? Con la amenaza que supone llevar a cuestas a los Rosés, los Elátides también se volverían contra nosotros. Correcto. En ese caso, perderíamos a nuestros aliados y seríamos un blanco muy fácil para erradicar. Hay una forma de evitar que nos aniquilen. ¿Cuál sería? Podríamos abandonarnos Noselia junto a los Rosés e ir rumbo a Centralia, aquel lugar del que hablan las sus leyendas. Una mera historia de fantasía. Las leyendas de los Rosés no son mentira. Que sea verdad, nunca abandonaré a los dominios de Wolford. Jamás, me niego rotundamente. Basta ya. Tranquilizad los tres. Ya hemos escuchado bien vuestras perspectivas. ¿Creéis con firmeza que vuestra opción es la más lícita? Sí. No diré que no. Yo tampoco. Roran y Serenoa pongo mi voz, normal. De acuerdo. Aún así, recordad que solo podemos andar por un camino, así que decidid el futuro hacia el que debemos ir juntos. Dispongamos la balanza de la convicción. Pam, 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 pam. Y bueno, pues para el que llegue aquí de nuevo, este lo pondré como el capítulo 29-2. A todos, pues a esta rama le pondré el 2. El 1, pues es la opción de los Rosés, ¿vale? De Frederica, es la primera vez que me lo pasé con esa opción. Y ahora, pues vamos a escoger otra que va a ser la opción de Benedict. Lo que acontezca, aquí hoy puede crear brechas insalvables entre nosotros. Debo prepararme para aceptar cualesquiera que sean los resultados. Vale, y evidentemente, pues hablar aquí con los colegis, pues no, los tres no van a cambiar de decisión. Espero que no salga rana la jugada. Y bueno, tenemos que entregarle a Don Álgida las rocas salinas y derrotar a Fragolada. El credo de la diosa es el único medio para la paz en Norselia. El sacrificio de los Rosés es un precio a pagar con tal de poner fin a esta guerra. A cambio, muchísima más gente podrá disfrutar de la paz y la igualdad. No lo he decidido solo por el bien del reino, sino por el de toda Norselia. Esto me está acordando que tengo aquí un vídeo que quiero... A ver, ¿esto tira? Entonces, que estoy aquí mirando que todo rule. No lo he decidido solo por el bien del reino, sino por el de toda Norselia. Roland, ¿crees que podremos colaborar con Don Álgida y preservar al mismo tiempo nuestra autonomía? Lo siento, pero no. El pueblo necesita un dirigente muy superior a cualquier monarca. Esa es la conclusión a la que he llegado. Pero aún hay otra opción más. También podemos colaborar con Fragolada para acabar con esta guerra de una vez. ¿Cuál? ¿La misma que provocó Gustadolf? Me iba a condenarnos de nuevo. Las ambiciones de ese hombre han hecho de Glaucoburgo y de toda Norselia un pasto de llamas. Serenoa, tú lo comprendes, ¿a que sí? Sabes que he tomado esta decisión tras sopesarla a fondo. Bueno, ya digo que con la decisión de Benedict, que es la que tomaré, Roland, pues con la decisión de los Rosés, ¿no? Benedict rechazaba y abandonaba el grupo, ¿vale? Ya no podía jugar con él. Y con la decisión que va a tomar, pues está claro que Roland abandonará el grupo, ¿vale? Va a hablar con estos tres, luego hablaré con los otros estos de aquí. No puedo salir al pueblo, a diferencia de otros capítulos que había de la balanza de convicción. Somos los únicos que conocemos la verdad tras la farsa que somete a los Rosé, víctimas a las que podemos solivantar. Aprovechemos que ahora en Don Álgeda están obcecados con las rocas salinas. Podemos utilizar tal distracción para auxiliar a los Rosé. Comprendo cómo te sientes, Frederica, pero ¿no crees que deberíamos sopesar otros planes sin dejarnos llevar?
Mi propuesta rebosa mesura y reflexión, no impulsividad. Es algo que he planeado de la mejor manera que sé. Si adoptamos el plan de Benedict, también podríamos someter a Don Álgida. Una guerra más duradera supondrá prolongar también el infortunio, lo sé. Además, en el bando vencedor estaría Mir Gustadolf, que no tendrá merced alguna con los más necesitados. Es cierto, los Rosé pasarían a un segundo plano y la prioridad serían las negociaciones de la posguerra entre naciones. Exacto, en este preciso instante, la única esperanza para los Rosé es la Casa Wolford. Sin embargo, perderíamos esa ventaja si aceptamos la idea de su majestad Roland. No es una decisión que quiera seguir. Me niego a hincar la rodilla al gobierno de Don Álgida. Sé que tal vez debería pensar a mayor escala, sí. No obstante, confío en ti y en que hagas lo correcto con los míos. Bueno, vale. Compartimos intereses comunes con Fragualada. Debemos formar un frente unido para derrotar de una vez por todas a Don Álgida. Las rocas salinas nos podrían... Bueno, uy, mi voz. Las rocas salinas nos podrían ayudar en las negociaciones para la alianza, pero también sabes que Roland no estará dispuesto a aceptarlo. Sus dilemas sobre el deber de un monarca, así como su sed de venganza por Gustadolf, le desproveen de toda facultad de raciocinio. Comprendo el recelo que pueda sentir su majestad, pero los asuntos de la casa Wolford se deben anteponer a cualquier dilema personal. Es una opinión razonable. ¿Qué te parece la idea de Frederica, pues? ¿No sacas un asunto propio en nuestra casa? La propuesta de doña Frederica está más que descartada. Es la primera que adopte, ¿eh? Nos ruega que abandonemos todo por cuanto hemos luchado hasta ahora. Todo, dominios, pueblo, jamás podré aceptar algo semejante. ¿Bajo ninguna condición? Bajo ninguna. Mi señor, quisiera recordaros que vuestra prioridad, por encima de todo, es salvaguardar la casa Wolford como su patriarca y dirigente. Esta coyuntura requiere tomar decisiones desagradables, pero confío en que hagáis de tripas corazón. Vale. Está claro que los tres tienen claro la opción. Es su opción, no van a cambiarla. Y bueno, vas a hablar con estos dos, ¿no? Mi señor, creo que elija el camino que elija, al final nos aguardará la mayor batalla que hayamos vivido jamás. Sé que no es el mejor momento para decirle esto, pero... Verá, mi hijo nació hace apenas unos días. Tomaré la misma decisión que tomé la otra vez, ¿no? Bueno, tu familia es más importante que cualquier ejército. Antepon tu hogar por encima de la casa Wolford. No te ordenaré hacer algo que no quieras. Reflexiona sobre cuál es la prioridad en tu vida ahora mismo. Debemos ir todos a una si queremos pensar. Si quieres la victoria, quiero verte a mi vera en el campo de batalla. Y pues la otra vez decidí del rollo. Tu familia es lo más importante, ¿sabes? Venga, si te quieres largar, lárgate. No quiero peña aquí que no esté convencida. ¿Cómo? ¿De verdad va a permitir que me retire el servicio, mi señor? Por supuesto, ojalá pudiera hacer más por ti, pero aún así, quiero agradecerte todo lo que has hecho por nuestra casa. Deseo que la felicidad abunde en tu hogar. Señor, qué gran orgullo ha sido servir para un hombre tan noble como usted. ¿Vale? Sirviente, a ver, es increíble que su majestad el rey Roland, doña Frederica y el señor Benedict estén en las antípodas tras haber pasado por tanto. Mi señor, esto quedará entre esto y yo, pero ¿puede contarme qué opina de sus posturas? Bueno, Benedict aspira a utilizar la libertad de Fragualada, o mejor dicho, su ley del más fuerte para alzarnos en la cúspide de Norselia. Roland está dispuesto a dejar de lado su orgullo con tal de brindar la paz y la igualdad a todo el mundo. Frederica busca liberar a un pueblo oprimido por crueles preceptos. La suya es una causa de gran humanidad. En su momento, como iba a escoger la opción de Frederica, escogí esta respuesta. Ahora voy a por la de Benedict, así que... usamos esta. No solo aspira a la supervivencia, sino que busca la victoria al final del camino, aunque ello conlleve aliarnos con nuestros enemigos durante un tiempo. Reconozco que no es una estrategia concebible para una mente más mundana. ¿Qué hombre tan inteligente es el señor Benedict? ¿Y qué suerte tenemos de que sea fiel a la casa Wolford? Desde luego, Benedict se desvive por nuestra casa. Aunque lo que me hace dudar es si su anhelo de velar por la casa Wolford es altruista o si es por algún otro fin. Cada camino es la manifestación de sus propias convicciones. La pregunta es si seguirán unidos aun después de lo que dicte la balanza. Mi señor, confío en que los guíe a todos por la senda correcta. Así haré.
Nadie anhela más que yo tenerles a mi lado. Vale, pues vamos a hablar con el resto. Vamos a hablar los cuatro indecisos. Gila. Cada uno de los tres caminos se manifiestan entre nosotros. Que se manifiestan entre nosotros requiere un sacrificio a cambio de un beneficio. Estoy convencida de que los tres están dispuestos a acogerse a sus respectivos planes hasta el final. El panorama que nos aguarda no es nada sencillo. Por nuestra parte, también tenemos que votar según nuestras convicciones. Y bueno, pues vamos a decirle la opción de Benedict. Entiendo que estáis de acuerdo con el plan del señor Benedict. ¿Puedo preguntaros cuáles son vuestras razones? Y bueno, soy el patriarca de la Coasa Wolford, jamás entregaré nuestras tierras a manos ajenas. Don Algidar nos arrebatará cuanto poseemos si se lo ponemos en bandeja de plata bajo la excusa de la igualdad. ¿Esta opción me gusta? De acuerdo, ¿creéis que no bastará con entregar la sal y los dominios, así como la posterior derrota de Fragualada? Los siete ungidos han ejercido su monopolio salino y explotado sin cesar a los Rosé para sus propios fines. Si hasta ahora han hecho caso omiso de nuestras demandas, no habrá cambio alguno por el mero hecho de convertirnos a su fe. Pero podremos negociar ahora que sabemos las verdades que se ocultan tras el velo del credo de la diosa. Si descubren que sabemos tales hechos, elegirán eliminarnos y no negociar. Resulta tanto más motivo para priorizar el sometimiento de Don Álgida. ¿Cuál es vuestra postura en esta trifurcación, Don Serenoa? Con las racos salinas y la titánide de Fragualada podremos alzarnos victoriosos. Si hincamos la rodilla de Don Álgida, nuestros ciudadanos recibirán el mismo maltrato que los Rosé. Bueno, pues la titánide de Fragualada... Concuerdo con vos, las guerras solo se sucederán una tras otra mientras Don Álgida sea la única ama y señora de la sal. No obstante, la adarga de la diosa es una defensa impenetrable que soporta cualquier asedio. Es el secreto tras el palmarés militar de la Sacra Sede. Con las rocas salinas y la titánide podremos compensar esa desventaja. Además, si cortamos el suministro de hierro, las tornas estarán a nuestro favor. Esto es razón, la estrategia de Benedict es infalible, desde un punto de vista táctico, claro está. Bueno, que reflexione a Bruguet. No concibo que su majestad quiera renunciar al reino por el que tanto hemos luchado y su autonomía sobre este. Le he jurado mi sempiterna lealtad, así que debería escoger su plan, pero... Si le digo la verdad, estoy desorientada sobre qué camino debería escoger. ¿Son todos tan complejos? Don Sereno, ¿qué opina de la propuesta de su majestad y del resto de camaradas? Bueno, vamos a por la del Benedict, lo digo. Así que le convence más el plan del señor Benedict. ¿Por qué cree que deberíamos aliarnos con Fragualada? Bueno, una alianza con Fragualada nos dará rocas salinas y hierro. No habrá nada ya que temer de Don Álgida. No podemos confiar al pueblo glauco a manos ajenas ni dejarlos de lado. Su protección es nuestro deber. Si entregamos las rocas salinas, perderemos el único as en nuestra manga. El oráculo nos forzaría a comer de su mano. Y bueno, aquí tengo dudas. No podemos confiar al pueblo de Glauco a manos ajenas ni dejarlos de lado. Su protección es nuestro deber. Y tenía dudas con la primera. Bueno, exacto. El credo de la diosa toma a la igualdad por baluarte, pero ¿quién nos dice que los nuestros vayan a recibir ese trato? Va a serle sincera, soy un integrante de la Guardia Real del Reino de Glaucoburgo y es mi deber proteger al pueblo hasta el fin. Aún así, es un hecho que su majestad no tiene el mismo parecer. Claro está que tampoco podremos pactar con Fragualada por él. Huguet, tú también eres una ciudadana de Glaucoburgo. ¿Y si le expresas tu opinión a Roland para convencerle? Tienes razón, no puedo velar por su majestad si mi corazón vacila bajo su servicio. Necesito pensar en lo que debo hacer ahora para aferrarme a mi juramento de lealtad. ¿Vale? Vamos a hablar aquí con Erador. Hemos trabajado estas tierras con nuestro sudor y nuestra sangre. ¿Por qué tenemos que ir y entregárselas a Don Álgida por la cara? También comprendo la postura de Doña Frederica, pero es que lo perderíamos todo por los Rosé. Sé que el plan de Benedict es el más apropiado, pero nada. Hay algo ahí que no me encaja del todo. Plan de Benedict. ¿Tú también estás de acuerdo con Benedict, Zagal? Tendrás tus razones, entiendo. Nuestro deber es proteger los dominios de Wolford y a sus gentes. No debemos dudar en recurrir a cualquier medio para esto. Poseemos las rocas salinas. De poco nos servirá ya una alianza con Don Álgida. A juzgar por cómo maltratan en Don Álgida los Rosé, no debemos esperar sino un trato similar por su parte. Nada.
vamos a ver, los dominios de Wolford. Sí que es verdad que no sabremos qué será de Wolford si Glaucoburgo hinca la rodilla a Don Álgida. Ya te digo yo, como se nos ocurra aliarnos con los Rosé, nos borran del mapa antes de que canta un gallo. De ahí que lo suyo sea aliarse con Fragolada y derrotar a Don Álgida para proteger así nuestros dominios y a nuestras gentes, ¿a que sí? Así es, con tal de salvaguardar todo aquello que valoramos, debemos dejar atrás nuestros conflictos y aliarnos con Fragolada. Equilicuamis, zagal señor. Nada que objetar a lo que has dicho. Vale, pues queda ya solo la decisión de, bueno, intentar convencer aquí a Ana. Las propuestas del señor Benedict y su majestad nos abocan a formar parte de una batalla decisiva. El plan de Frederica, sin embargo, nos condena a una vida de acecho por parte de Don Álgida al liberar a los Rosé. Los tres caminos son, en la práctica, dos. O nos aliamos con una nación para atacar a otra, o huimos con los Rosé. Es fundamental que preparemos una estrategia sin fisuras. Plan perfecto, sin fisuras, ¿no? Ya sea para el camino del ataque o el de la defensa. Y bueno, pues el plan de Benedict. ¿Puedes explicarme qué os ha convencido para seguir el plan de Benedict? No podemos tolerar ni un minuto más la represión de los Rosé ni el monopolio salino de Don Álgida. Creo que podremos utilizar las rocas salinas para alcanzar una posición ventajosa en una alianza con Fragolada. Bueno, aquí el monopolio salino de Don Álgida. La discriminación contra los Rosé y su posesión exclusiva de la sal son fallos que contradicen el mismo concepto de igualdad. La hipocresía de Don Álgida es algo que nadie puede negar, desde luego. Por otra parte, la libertad de Fragualada no es más que la bien sabida ley del más fuerte a merced del débil. Por supuesto, Glaucoburgo no está exento de excusarse en preservar su tradición para justificar sus propios males. Quieres decir que cada nación posee sus propias contradicciones, ¿no? Así es, comprendo vuestra frustración, mi señor, así como la importancia de nuestra elección. La guerra es un fenómeno que surge mediante el choque de dos furias con ideologías asentadas y distintas. Dicho esto, en lo que debemos centrarnos ahora es en elaborar una estrategia para vencer o para evitar la derrota. Bueno, pues vamos a ver qué se decide, ¿no? Como a veces pasa, la cámara desaparece. Tengo ganas de ir al lavabo y me va a tocar esperar un rato. Deva, tojo hajimeyo. Ahora procedemos a iniciar la votación. Entre Roland, Frederica o Benedict, ¿a qué opinión deberíamos acogernos? Os pido que compartáis vuestra decisión con la balanza. Está claro que 1-1-1 y a ver el resto, ¿no? ¿Qué opina? No me queda claro, ¿sabes? Si he escogido bien las respuestas o los motivos para mi decisión. Creo con firmeza que seguir a Don Sereno es lo correcto, ¿vale? Gracias. Gracias, Dira. Yo seguiré la decisión que toméis, mi señor. Gracias. 3-1-1. He decidido que quiero tomar mi propio camino. Aquí tengo dudas, así que, bueno, quizá no, quizá también es nuestro caso. Pues ya estaría, zagal, seguiré lo que creas oportuno. Vale, puede que todas, que será un 5-1-1. Balanza de la convicción, muéstranos el camino elegido. Mira, ostras, Huguet ha decidido seguir la opinión de Roland, ¿no? Pero bueno, de todas formas, pues 4-4 el plan de Benedict. La decisión está tomada. Adoptaremos la estrategia propuesta por Benedict. Pactaremos con Fragolada y atacaremos a Don Álgida. Si mis lamentos despertaran pasiones... Este capítulo tengo que decir, porque me he estado fijando en el vídeo, bueno, el primer vídeo, ¿no?, que hice de esta parte, el preludio. Bueno, quien se lo quiera ver, estará el vídeo por ahí.
¿vale? Como el capítulo 17, número 29, que será 29.1 y este será el 29.2. El otro me duró una hora y cuarto casi. Y este pues media horita, ¿vale? Supongo que también porque antes del punto de la decisión, o sea, el capítulo en sí entero está en la primera vez que lo jugué. Aquí en este punto, como dijeron de guardar, pues lo tengo para tomar las decisiones. La decisión, ¿no? Que se ha adoptado de cómo se nos abrían tres caminos, pues buscar otro de los finales, ¿vale? Ya digo. Uno estará como el número uno, este partirá como el número dos. Y bueno, pues a la que acabe este número 2, pues habrá un número 3, ¿no? Y nada, pues ya sabéis, si os gusta, fantástico, que no, también podéis escribir, comentar cualquier cosita. Aquí está, la decisión está tomada, vamos a por el camino de Benedict. Que va muy bien, nos vemos, aquí seguimos buscando otro final, ¿no? Otro de los finales del Triangle Strategy. Juegazo, me ha encantado. A seguir viciando, queda muy bien. Hasta luego.